Fran. No, el server está reiniciado. Me faltan 25 minutos de práctica todavía. Ahora le va a dar para que pase así. No, vale, vale, es que te están preguntando. Vale, vale. Sí, sí. Os dejo. Venga, hasta ahora. Hola. Buenas a todos, ya estamos aquí en esta quinta ronda. En esta ocasión tenemos el circuito Nuxtor GP, circuito sueco. Recordar, esta Fanny Cup está siendo caracterizada por cinco rondas en circuito sueco y la ronda final en Nox Live. Antes de nada, saludar a mi compañero en cabina. Tenemos aquí a Esteban Maurel, un gran conocido por todos en las retransmisiones de RRS y me alegro mucho de que esté por aquí. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches, ¿qué tal? Aquí para retransmitir otra de las apasionantes tardes, noches de Fanny Cup. Ok, me alegro que te mole estar por aquí. Y bueno, y antes de nada vamos a dar lugar a... Vamos a dar inicio ya a la clasificación. Tengo que meterle mano un poco al server para pasar la sesión, ¿vale? Voy a aprovechar también la ocasión para ir a por un mecherito que me ha dejado, que estoy aquí sin mechero. Y bueno, te dejo 30 segundos y ahora vuelvo. Bueno, pues estamos en Nuxtor, circuito que se fundó, bueno, se construyó en 1963 y cambió a configuración presente en 1970. Circuito sueco, como ha dicho mi compañero Fran, con muchas ondulaciones y bastante complicado. Algunos pilotos tienen sus problemas por este circuito. Bueno, vemos en la práctica que Simon O'Mill ha marcado mejor tiempo a medio segundo, bueno, ya estoy de bien. Tony Santa Clara. Y saludamos al compañero Fran de nuevo. Sí, vamos a darle a la siguiente sesión. 22 pilotos en pista que tenemos. Ok, bueno, pues 3 segunditos ya para cambio de sesión. Ahora va a empezar la quali. Recordar, son 15 minutos y tenemos dos mangas de dos carreras, de una, la primera de 20 y la segunda de 30. Recordar, la segunda de 25, perdón. La segunda carrera con parrilla invertida de los 10 primeros pilotos, la cual está siendo muy interesante también. A parrilla invertida al final hace que los pilotos más rápidos intenten superar a pilotos un poco con menos ritmo y bueno, sí, siempre se ve muchísimo. Iguala un poco la carrera. Sí, sí. Corrijo, race 1 20 minutos y race 2 30 minutos. Perfecto. Pues ya nos están saludando por aquí por el chat. Un saludo a todos. Saludo para Pietro. Le da ánimos a su compañero italiano Cremacci, que está en pista. Hombre, Ignacio Negro, un placer tenerlo por aquí. Acabamos de estar hablando con él en el canal de voz del Discord y un placer tenerlo por aquí en el chat de YouTube. Esperemos que disfrutéis del espectáculo y nada, y lo dicho, Pietro, saludando, dándole ánimos a Fabiano Cremacci, que esperemos que haga buena carrera. El piloto de Racing Hearts Italia
los pilotos de Racing Hearts de Italia se están añadiendo a nuestros campeonatos. Estamos súper orgullosos de contar con pilotos italianos, un equipo muy limpio en pista, extremadamente limpio en pista, pilotos muy rápidos y bueno, esperamos colaborar con ellos en todo lo que podamos. Muy de agradecer tener pilotos limpios en pista. Sí, la verdad es que estuvimos entrenando el otro día con ellos y pilotos que, bueno, que con el más mínimo toque ya te estaban cediendo posición, realmente eran entrenamientos, bueno, pero se intenta fomentar el buen rollo, la limpieza en pista y para fomentar el espectáculo más deportivo posible. Estamos viendo ya los primeros tiempos de vuelta. De momento Simon O'Neill se coloca en primer lugar ya. Sigue Balchelli en segunda posición y Alonso en tercera. Vemos a Luc Musto, que ha mejorado ese primer sector, lo trae en morado, los dos siguientes también bastante buenos y se coloca en noveno, el mejor noveno tiempo. No, no, ha tenido algún problema. Sí, parece ser que sí. Bueno, ya estáis viendo los tiempos, son 59 segundos de circuito. Circuito súper estrecho, las características de estos circuitos suecos son realmente que son muy estrechos, muy revirados, con muchas curvas, circuitos muy cortos. Y bueno, y meter a tanta parrilla y a tantos pilotos es bastante, bastante difícil para los pilotos. Se le está pidiendo a todos los pilotos la limpieza, toda la limpieza que puedan. Requiere de mucha experiencia y el buen hacer de los pilotos, que son los principales protagonistas en este espectáculo. Y gracias a ellos estamos viendo un campeonato realmente limpio. Sí, la verdad es muy necesario en circuitos tan estrechos que tampoco puedes adelantar mucho, tienes que ir con mucha paciencia y saber dónde meter el coche, porque si intentas adelantar donde no puedes meter el coche, al final arruinas la carrera a los demás. Claro, efectivamente. Y es peor para el espectáculo, bueno, lo dicho. Ahí tenemos otro piloto de RHI, Racing Hearts Italia, Alberto Lacciarini. Tremendo el nivel que tienen estos pilotos. Cuando estoy viendo en la tabla de tiempos a Pedro Magalhães, el piloto brasileño que se ha unido hace poco recientemente a este campeonato. A falta de dos rondas ha decidido participar y bueno, se ha leído las normas, ha puesto sus datos y ya está en pista corriendo y disfrutando al lado de todos estos grandes pilotos. Muy importante en el Discord del canal, bueno, de la organización, tenemos las normas colgadas al principio del todo de cada chat de campeonato y hay que mirárselas para poder acceder al campeonato. Sí, cada campeonato tiene su canal en el Discord y bueno, y en cada canal están fijadas arriba en mensajes fijados, están siempre la info y las normas de cada campeonato. Normalmente intentamos que todas las normas sean estándar para todos los campeonatos iguales. Y bueno, y así evitamos también normativas diferentes en cada campeonato, ¿no? Intentamos que sea lo más cómodo posible para los pilotos, es la mejor manera de organizarse, creemos. Si alguien aporta alguna idea que sea para mejorar, estamos abiertos a escucharlo, ya que siempre se puede mejorar en todo. Alejandro Tomeno ha tenido un trompo a la parte alta del circuito, justo donde está esa curva de bajada, un poco antes del salto. Cuando vemos a Luc Musto ahora mismo, que sí, ahora sí, ahora sí, ahora ha marcado ese 59.4. Se coloca en segundo lugar. Segundo lugar, Simon O'Neill, el único piloto que ha bajado el 58. Buah, 58 segundos de un circuito. Tiempazo, ¿eh? Esto es un tiempazo. Yo, la verdad, que veo a Simon O'Neill muy fuerte. Sí, si te das cuenta, segundo posicionado es Luc Musto. 59.4, tercero Pedro Magalhães, 59.5, en 59.5 también Cristian Balchelli, 59.7 Alberto Lacciarini, Fabiano Cremacci en 59.8, 59.8. Diosca viene mejorando tiempo, se coloca en 16º lugar, está sufriendo con el coche, sí. Como le hemos podido escuchar comentar antes. Y ahí tenía, cuando veíamos ahí al piloto de Fan Racers Team,
que, bueno, como estaba comentando, en 59.8 tenemos a Antonio Alonso, Diego Lizaso y Fabiano Cremacci. Realmente, fíjate las pocas diferencias que hay de tiempo, aunque sí que es verdad que Simón Omila ha hecho un tiempo brutal con ese 58. Ha pulverizado el crono. Se ha distanciado más de medio segundo del segundo posicionado, Luc Musto. Y bueno, es muy difícil sacar tanta diferencia en un circuito tan corto. Cuanto más corto, menos diferencia y más equilibrada está la cosa. Sí, sí, desde luego tienes que tener algo especial para sacar tiempo en este circuito. Tanto tiempo como para sacar medio segundo. La verdad, hay que saber dónde está ese... Esas cinco décimas hay que saber dónde están. No es cosa de mucha casualidad. Sí, dice Ignacio Negro que algunas curvas hay que pasarlas de canto. Ya te digo, circuito muy revirado, muy estrecho. La última curva es una pasada de curva con el peralte súper peraltada que está. Tiene un peralte brutal, un ángulo en la pista que es casi imposible que te salgas, pero muy técnica, una curva muy técnica, un circuito muy técnico y veremos a ver. Carlos Rodas. Para mí es como una especie de sacacorchos. Sí, sí. Ahí veíamos a Carlos Rodenas del equipo de Hispania Sinracers, que también viene haciendo muy buen campeonato, la verdad. Y bueno, cuando tenemos en cámara también a Rubén Artiaga, que no pudo estar participar en la última ronda, en la ronda 4, pero seguramente lo tendremos en cámara dando batalla. Y este formidable piloto que nos tiene acostumbrado a luchar ahí por el podio, y también Tony Santa Clara, el mito y leyenda de Rey Room, venía mejorando el primer sector, ha tenido un problema en el segundo. Sí, fijaros sobre todo también la complejidad de clasificar en un circuito tan corto con tanto tráfico. Sí. Es difícil sacar una vuelta limpia, que te salga la vuelta y marcar un tiempo limpio es bastante complejo. Requiere de mucha experiencia por parte de los pilotos. Le estamos muy agradecidos a toda la participación que está habiendo, la limpieza que están teniendo, la seriedad en pista que hay, el nivelazo, diría yo, que estamos teniendo. Y bueno, todo lo mejor para el espectáculo. Sí, con 19 pilotos en esta pista, que son 59 segundos para la mayoría de los pilotos. Sí, o un minuto. Tenemos 22 pilotos en el server, 19 han marcado vuelta. Sí. Sí que es verdad que los pilotos se van, los campeonatos siempre tienen alguna baja, ¿no? En algunas carreras y tal. Animamos a la gente a terminar todos los campeonatos hasta la ronda final. Ronda final la semana que viene en North Life con estos coches. Va a ser una pasada. Nada de dos rondas y va a ser una carrera de... Me parece que eran 50 minutos, lo tengo que revisar, pero va a ser alucinante. De momento la clasificación está Simón Omil en primer lugar, Musto en segundo y Diego Lizaso en tercer lugar, seguido por Magalláes, Balcelli, Cremacci y Lazzarini. Los tres italianos ahí bien empaquetados. Sí, hemos visto en alguna carrera, los tres pilotos rodando juntos y se ve que entrenan juntos, tienen el mismo nivel y por lo que hemos visto entrenando con ellos y en demás carreras que están participando con nosotros, ya os digo que un equipo Racing Hearts Italia muy limpio. Cuando veíamos que Tomeno se colaba entre ellos en séptimo lugar. Bueno, pues por aquí por el chat, David Aguarón saluda, le da ánimos a Rubén Artiaga. Ignacio Negro nos dice la salida va a ser interesante, salida con el ojete apretado. Enrique Muñoz le da ánimos a Diurca y también le da ánimos a Tony Santa Clara, el mito y leyenda de RRS, de Race Room Spain, que lo tenemos por aquí. Es un lujazo tener a un piloto así, aunque últimamente haya dicho que no quiere participar en campeonato. Aquí está el tío compitiendo esta carrera, dando el do de pecho y pasándoselo en grande.
Claro, si aquí al final lo más importante es pasárselo bien. Y si puedes correr algo, lo corres, y si no, pues no pasa nada. Pero aquí os acogemos con los brazos abiertos. Sí, lo que queremos es que notifiquen ausencia cuando no puedan participar en alguna carrera y nada, y sin ningún problema, pues siempre hay cosas más importantes que hacer o algo, ¿no? Y bueno, y podéis faltar en las carreras que queráis, y siempre notificándolo para que pueda entrar algún piloto reserva, si hay reserva o lo que sea. Venía Cremachi mejorando hasta el segundo sector, se ha encontrado con tráfico. Y el sector tercero ha tenido se ha notado esa bajada de tiempo. Antonio Alonso, también del equipo Racing Cats, un piloto muy muy rápido, un piloto bastante conocido, compañero de equipo de Luc Musto y José Moñino, y también haciendo gran campeonato. Me parece que en la clasificación general está muy bien posicionado. Cuando ya vemos los tres primeros mejores tiempos son Simón Omil, Luc Musto y Diego Lizaso, seguido de Pedro Magalláes, que está haciendo muy buenos tiempos en esta clasificación, y detrás los tres pilotos italianos de Racing Heart Italia dando ahí el callo y dando guerra. Alejandro Tolomeno lo tenemos ahí en octavo lugar, Luis Peixoto también haciendo muy buen campeonato, y Antonio Alonso, como lo teníamos en pista, cerrando ese top 10. Atención, porque Simón Omil ha mejorado el primer sector, pero va a tener problemas para mejorar el segundo, me parece a mí. Sí, se ha encontrado ahí con un poquito de tráfico, con un piloto un poco más lento. Yo diría que todos los pilotos en pista son un poquito más lentos que Simón. Es muy difícil, sí, estar al nivel de este piloto, y bueno, y realmente... Aún así no está marcando mal tiempo, ¿eh? El primer sector lo tiene morado, vamos a ver si el segundo... Sí, el segundo ha perdido un pelín, pero aún está marcando buen tiempo, aún haber tenido ese problema de tráfico. De hecho, esta vuelta le hubiese servido también, sí, para... Sí. Un 59-1 ha marcado en la última vuelta, que le daría también la pole position. Impresionante. Tony Santa Clara derrapando al comienzo del pit lane y con bastantes problemas, diría yo, de clasificar. La entrada a pit lane aquí también es delicada, ¿eh? Sí, no creo que pasen muchos pilotos por el pit lane, quizá no. Alguien que tenga algún problema mecánico o algo, pero la idea es dos carreras al sprint, quizá la segunda sí un poco más de conservar un poco de goma, porque bloquean muchísimo estos coches. Uh-huh. Y bueno, y ahí tenemos ya la tabla de resultados de los tiempos de clasificación, cuando tenemos al Simón Omil, que se lleva la pole position, seguido de Luc Musto, Diego Lizaso, el brasileño Pedro Magalláes cuarto, Alberto Lacharini, Cristian Barcelli, Fabiano Cremachi quinto, sexto y séptimo lugar, Alejandro Tomeno P8, Luis Peixoto P9, Antonio Alonso P10, Mateo Dentela también del equipo de RHI P11, Rubén Artiaga ha conseguido meterse en P12, Tony Santa Clara se ha quedado en P13, Carlos Rodenas P14, Senace Coto P15, José Valencia P16, Alberto Vicente 17, Alexander Paumenkov 18, Diurka 19. Diurka 19 y Nuno Miguel 20. Creo que los otros pilotos no han marcado tiempo: Alejandro Bautista, Stefano Merachi y Francisco Fimia. Bueno, pues nada, un pequeño warm-up de 3 minutitos. Y ya sabéis, carrera 1 de 20 minutos, que va a ser súper al sprint. Vamos a ver una batalla bastante importante por meterse ahí en el top 10. Y luego la segunda carrera de 30 minutos, que recordar, es parrilla invertida de los 10 primeros, y va a estar muy interesante. Espectacular, la verdad, perdón. Que la visión es la visión panorámica, la visión aérea, la cámara cenital es brutal en este, sí, en este circuito. No estorban mucho los árboles, no hay muchos edificios, y bueno, me gustaría preguntarle, a saludar, bueno, a todos los que están escribiendo por el chat y comentaros, a ver cómo se escuchan las voces, a ver qué tal, y bueno, y ya podéis ir haciendo las porras que queráis en el chat. No vale incluir a Simón porque seguro que se gana la porra y... un campeonato chulísimo con
realmente estamos haciendo muchísimos campeonatos. Recordad que tenemos campeonatos todos los días de la semana, carrera, intentamos retransmitir todo lo que podemos y nada, y aconsejamos que visitéis la página de racerunspain.com, en la cual encontraréis todo tipo de información relacionada con Sector 3, con Race Room, aplicaciones, setups, los campeonatos, las comunidades, todo lo relacionado con este gran simulador. Y nada, añadidlo a favoritos, que es bastante interesante. Bueno, queda un minutito para que acabe la sesión de warm-up. Estamos ya con ganas de ver la salida. Que no se líe mucho, por favor. Que no se líe, sí, efectivamente. Que no tengamos muchos incidentes y a ver cómo transcurre esta carrera, que parece que va a estar emocionante. Ya te digo, viendo los tiempos y viendo los nombres, fíjate que pilotos como Rubén Artiaga o pilotos como Tony Santa Clara, que tienen un gran nivel, normalmente ganan carreras en cualquier campeonato o en cualquier carrera que se haga. Y aquí, bueno, la verdad es que han tenido, yo creo que han tenido algún problema en clasificación, porque saldrán en posiciones, bueno, no tan retrasadas, pero sí que a mitad de la tabla. Bastante incómodo de salir en posiciones así, ya que siempre hay más tráfico, se ralentiza la cosa y tiene más probabilidades de tener algún incidente. Dice Nacho que están perfectas las voces. Ah, pues de lujo, tío. Siempre intentamos matizarlo todo, que salga todo perfecto, aunque luego siempre hay algún problemita o... Y nada, y contamos con la buena actitud de todos los telespectadores o los pilotos para en esos pequeños fallos que no tengan buena actitud para perdonarnos, por favor. Sí, aquí las pruebas de sonido son pocas y la mayoría son en directo. Sí, realmente hasta que no estamos retransmitiendo no podemos comprobar exactamente cómo se va a escuchar, ¿no? Y bueno, el resultado final parece que es óptimo y me alegro por ello. Bueno, pues esto va a empezar, recordar, cuarta ronda en Nustor GP, circuito sueco, campeonato Fanny Cup, y ahí vamos a ver. La parrilla está formada, tenemos aquí el semáforo en rojo ya. Guay, ahí va la salida. Como petardea ese último coche de José Valencia. Estábamos viendo ahí el tubo escape con esas llamaradas. Mucha humarea en pista, que se ha quedado aquí en la línea de meta. De momento las primeras posiciones están bastante consolidadas. Difícil adelantar en este tramo de circuito. Ahí vemos un paralelo. Ya se está creando la serpiente, como me gusta decir, y me repiten mucho. Atención, adelantamiento de Magallanes, quizás no. Se queda corto. Magallanes intentando meterle el coche a Lisaso, que no ha sido capaz de hacerlo, pero ha estado muy cerca. Yo estoy ahora mismo con la cámara fija, viendo pasar por cada curva todos los pilotos en pista, y bastante interesante esta cámara. Aquí se aprecia perfectamente la última curva, el peralte que tiene, brutal. Y un piloto se ha ido por fuera, esperemos que sin mayores consecuencias. Bueno, yo creo que va a boxes porque habrá roto suspensión seguramente. Lástima. Bueno, pues ya vamos a poner las batallitas, vámonos con las batallas que están siendo bastante interesantes. Hay batallas por todos lados ahora mismo. Sí, efectivamente, Luc Musto en boxes. Me salía ahí, sí. Bueno. Diego Lisaso, tercera posición para Diego, siendo atacado por Pedro Magallanes. Magallanes, perdón. Magallanes. Se está intentando meter el coche por donde pueda, pero de momento no está consiguiendo consolidando el adelantamiento. Quizás ahora en la salida de esta
a esta recta principal, a la recta de meta. A ver si le coge un poco el rebufo. Se pone por el interior, pero no consigue consolidar de momento. Luego veíamos un coche ahí salirse de pista, el de Musto. Rubén Artiaga también haciendo lo propio con Fabiano Cremacci contra el equipo italiano, contra el piloto italiano, perdón. Luchando e intentando conseguir esa séptima posición. Justo por delante en sexta posición Alberto Lazzarini, el compañero de equipo de Fabiano. También intentando disputar la posición, esa quinta posición, a Luc Musto. Y bueno, vamos a quedarnos con Antonio Alonso de momento, que está viendo aquí un grupito muy guapo. Y Antonio Alonso quiere aprovechar el más mínimo error de Rubén Artiaga para meter el coche. Están muy cerca, muy pegados. Sí, realmente yo diría que la única posibilidad de adelantamiento es esta. Al final de recta. En recta, coger rebufo, ponerse en paralelo y ya meter el coche. Buah, vemos a Antonio Alonso que ha sacado dos ruedas por... En frenada se le ha metido dos ruedas por el chinorro y... Y se está ahí trompeando el pobre, madre mía. Bueno, Luc Musto peleándose aquí con el piloto italiano Cristian Barcelli por esa... Musto, recordemos que estaba con esos problemas, se había salido de pista y ahora de momento está batallando con su coche y con el piloto que tiene delante. Vamos a posiciones un poco más retrasadas. Ahí tenemos a Diurca y Sena Cecotto intercambiándose de posiciones, 16-17. Y muy bonita batalla la que están también teniendo, independientemente de la posición. Parrillas así. Muy bien, Diurca, por eso, porque estaba teniendo esos problemas, que estaba peleándose con el coche y de momento, pues parece que no le está saliendo tan mal la cosa. Sí, en parrillas así siempre encuentras a un piloto de tu mismo nivel, con tus mismos tiempos, al cual medirte, al cual poder quitarle la posición, al cual poder defender la posición limpiamente y nada. Tenemos a Alberto Lazzarini y Fabiano Cremacci que vienen rodando juntos, casi en paralelo, le gana la posición su compañero de equipo. Y Rubén Artiaga por aquí detrás. Ahí está, el adelantamiento. Y Rubén, a ver si consigue meter el coche, aunque ahora mismo tiene dos coches en paralelo detrás. Aún está aguantando ahí el paralelo, después de tres curvas. Buah, atención ahí, porque está muy apretada la cosa. Brutal el paralelo que están haciendo los dos pilotos italianos. Bueno, ahí se choca. Y Tony Santa Clara, el gran beneficiado de este lance, cuando viene por detrás también... Luis Peixioto, que adelanta a Rubén Artiaga. Bueno, pues los dos pilotos italianos, sin quererlo, se han chapa y se han molestado un poco entre ellos. Cosa de los turismos. La verdad es que hemos visto limpieza absoluta, ha sido un mero lance de carrera. Y bueno, con Tony Santa Clara ahora mismo se sitúa en sexto lugar, Luis Peixioto séptimo, que han sido los grandes beneficiados de esta maniobra. Y Rubén Artiaga continúa en octavo lugar, presionando muy de cerca a Luis Peixioto, lo tiene ya ahí también a tiro, vamos a ver. Y también hay que tener en cuenta que como es una carrera tan al sprint, pues la gente va muy a cuchillo. Rubén ahí apretando contra el parachoques trasero de Peixioto. Vamos a ver en esta recta si coge suficiente rebufo para ponerse en paralelo y entrar los dos en la primera curva, ¿no? Luis Peixioto lo está haciendo. Veía un coche trompeado en la al principio de recta. No, bueno, sé quién ha sido. Cuidado con Antonio. Cremacci, ¿no? Creo que es Cremacci. Ha perdido dos posiciones. Sí. Bueno, está el decimosexto ahora. Sí, Fabiano Cremacci. Se ha ido para boxes, se ve que ha dañado el coche suficiente como para abandonar esta primera carrera. Y cuando veíamos a Antonio Alonso después del incidente que ha tenido, pues nada, remontar alguna posición con respecto a Nuno Miguel, que lo ha superado.
y volvamos con la batalla entre Rubén Artiaga, Luis Peixoto y Tony Santa Clara un poco más adelantado con ese BMW azul, ya pasando nuevamente por línea de meta a falta de 12 minutos para la finalización de esta manga 1. Estos dos están bastante cerca, sí. Sí, Rubén Artiaga seguramente esperará el error de Luis Peixoto, que está haciendo muy buenas carreras, muy buen campeonato, muy regular este piloto de gallego, que amigo de la comunidad y bueno, que no para de mejorar. La gran mayoría son amigos de la comunidad. Normalmente al final, cuando llevas tantas rondas juntos, carreras juntos, campeonatos juntos y tal, al final se crea grupo. Es muy importante que se conozcan los pilotos, que os conectéis a los canales de voz para entrenar juntos, para compartir lo que sabe uno, lo que sabe el otro. Al final es bueno para todos y no es lo mismo pelear contra alguien que no conoces quién es que pelear contra un amigo que en pista, que bueno, al final somos todos compañeros en pista y atención a Rubén Artiaga, que lo intenta otra vez. Se está quedando corto. Sí, le queda ahí un poco. Es que estos coches realmente no tienen mucho rebufo. Cuando vemos a Antonio Alonso. No, y la recta es bastante corta. Cuando vemos a Antonio Alonso también, que ha superado a Senna Cecotto y ya está en P12 después de ese incidente, está recuperando muchísimas posiciones. Y volvemos con Rubén Artiaga y Luis Peixoto. Estos dos pilotos nos están dando. ¡Buah! Rubén Artiaga está demostrando una experiencia brutal y al ir tan pegado de un coche y ni siquiera tocarlo, más mínimo. Están a milímetros. Es para choques contra para choques. Es alucinante. Están a milímetros. Esto requiere de mucha experiencia, de mucho control sobre el coche, mucho entreno y al final también a estos pilotos se le da realmente bien. Claro, también tienes que saber dónde frena el otro, porque si frenas un poco más tarde igual te lo llevas puesto. Sí, sí, por eso comentamos siempre que es muy importante conocerse en pista y el entrenar juntos hace eso, ¿no? El conocer al rival, claro, o compañero en pista o como queráis llamarlo, que y gracias a ello podemos ver una batalla durante toda la carrera y no una batalla de una vuelta que termina en colisión y termina la batalla y ya no hay espectáculo. O sea que los pilotos ya están bastante mentalizados, tenemos unas normas bastante simples pero efectivas y se intenta por ahí a ver si la asoma por el exterior un poco para intimidar. Sí, cuando Tony Santa cambia a Tony mostrándole ya el coche a Luke Musto, un piloto como Luke Musto y Tony Santa Clara, el mito y leyenda de RRS, ahí lo tenemos agobiando un poco al piloto inglés. Tenemos también a Christian Balchelli agobiando un poco a Pablo Magalhães. Magallanes. Y Rubén, pues intentando, pero todavía no consigue acercarse lo suficiente. A ver si vemos un poco esa acción entre los italianos que hemos visto ahí en la horquilla de arriba. Los italianos que empezaron rodando juntos, salieron juntos, pero se han distanciado bastante. Ahora en pista está Christian Balchelli, está en cuarto lugar. El otro piloto de RHI está Mateo Dentela en noveno lugar y Fabiano Cremacci, que tuvo un grave problema y se ha visto relegado a la P17. Bueno, continuamos con este grupito porque Luis Peixoto, diría yo también, que está alcanzando ya, está a menos de un segundo de Tony Santa Clara, cuando no puede perder de vista ese retrovisor que trae ahí a un Rubén Artiaga muy potente en este campeonato, bastante fuerte con este BMW de los WTCC 2013. Y es que no hay manera en este circuito de adelantar. Como tengas un piloto delante con tu mismo ritmo, es muy, muy difícil. Y con diferente ritmo también, ¿eh? No es fácil adelantar aquí, no es fácil. Atención, cuidado, atención, que está en paralelo, ahora sí. Nada, Luis intenta defender de la mejor manera que puede, con uñas y dientes, y no le permite. No le da ni un pelo de. Pequeño toquecito de amor en la horquilla. Besitos de cariño. Ahí rozando morro con parachoques trasero.
nada serio, esto no es pornografía ni nada de eso, pero sí escenas eróticas. Buah, ahí ha traccionado perfectamente Rubén Artiaga, se la ha jugado y ha salido perfecto de la última curva y ganando la posición a... Cuidado a Luis Peixoto y cuidado atención, a atención. Meterle el coche a Tony Santa Clara por el exterior. Tony Santa Clara respetándose ese paralelo. Buah. Le está aguantando muy bien por fuera. Dale, y se coloca por delante. Fijaros cómo se dan distancia el uno del otro. Y cuando está en paralelo lo mantienen, que es brutal para. Es alucinante para el espectáculo eso. Sí, no ha podido aguantar más, pero hubiese estado muy bonito. Buah, menuda maniobra de Rubén, alucinante lo que acabamos de ver. Y recordar que es monomarca el coche, va el campeonato y todos llevan el mismo BMW, cambia la skin. Sí, lo único, se puede cambiar la configuración. Y cada uno, pues, con sus manos y su experiencia configurando los coches, puede... estar más arriba o más abajo. Bueno, pues a falta de 6 minutitos para la finalización de esta ronda 5, vámonos también. Vamos a enfocar a Carlos Ródenas, que está en P10, saldría primero en la segunda carrera y muy pegado del piloto italiano Matteo Dentela, cuando por detrás también se está acercando bastante a Alberto Vicente, diría yo. Sí. Y bueno, Rubén Artiaga ahí en su lucha constante con Tony Santa Clara ha cambiado de pareja de baile, ha cambiado a Luis Peixoto por Tony Santa Clara. Creo que tenía un pelín más de ritmo, ¿no? Quizás, y incluso podría adelantar a Tony Santa Clara, sí. Y alejarse. Sí, yo creo que no ha tenido buena clasificación Rubén, pero sí se ve fuerte como para estar ahí alguna posición más arriba seguramente. Fijaros que estamos Rubén Artiaga actualmente está en P7, Tony Santa Clara P6, Luis Peixoto P8, o sea, son posiciones que no son las más adelantadas. Atención al adelantamiento. Le intenta meter el coche por el interior. Lo aguanta. Y sí, yo diría que le ha ganado la posición. Y tiene la posición, tiene ganada, sí. Muy ajustado todo, pero ha sido una maniobra súper limpia y muy bonita de ver. Estamos viendo también a Cristian Balchelli con su pelea con Pablo Magallás. Sí, y vámonos con Matteo Dentela, Carlos Ródenas, que continúa aquí. Aquí hay un grupito muy guapo. Ya están cogiendo a Luis Peixoto. Alberto Vicente también está por ahí detrás. Pilotos muy juntos. Estos son los grupitos que se van creando en carrera. Y Tony Santa Clara, que todavía intenta seguirle el ritmo a Rubén Artiaga. Bueno, cuidado con Luc Musto, que intenta meter el coche, se lo ha metido a Cristian Barcelli y al final ha conseguido ganar esa posición y se Carlos Ródenas también gana posición ahí, acaba de salirse un poco del sacacorchos. Efectivamente, el rival que tenía por delante. Ha superado al piloto integrante de Racing Hearts Italia, a Matteo Dentela. Cuando vemos a Mateo que se va a boxes, se ha tenido algún problema. Bueno, volvamos con Cristian Barcelli, Rubén Artiaga y Tony Santa Clara. Rubén, que acaba de alcanzar a Barcelli. Efectivamente. Y se está poniendo la cosa también muy bonita por aquí. Buena remontada de Rubén, que lo hemos visto en posiciones intermedias y a base de remontar posición por posición, ya está en P6. Bueno, y cuidado con Antonio Alonso también, que trae delante a Alberto Vicente. Antonio Alonso, que tuvo un incidente, se vio también relegado a posiciones un poco más retrasadas y ya está en P11. O sea que tiene a tiro ese top 10 que le daría posibilidad de salir con una buena posición en la segunda carrera. Y Diurca también se ha colocado en decimotercera posición, que no hemos dicho nada, pero ha remontado bastante también. Antonio Alonso también muy pegado a Vicente también. Van con la misma skin. Bueno, pues David Aguarón por el chat de YouTube le da mucha suerte a Rubén Artiaga, a Fimia y a José Valencia.
los integrantes del equipo Plus Ultra Motorsports, haciendo muy buen campeonato en esta Fanny Cup y como organizador de RRS, la verdad es que estamos muy agradecidos de que todos los equipos cuenten con bastantes pilotos para poder participar en los campeonatos que solemos hacer. Cuidado con Tony Santa Clara, Pedro Magalláes se va a boxes. No sé si será problema de. No sé qué ha pasado. De combustible o de neumáticos o que ha roto algo, posiblemente ha roto algo por ese nivel. Posiblemente. Y bueno, Antonio Alonso, claro, gran beneficiado de esta parada en boxes, P10. Cuando tenemos intercambio de posiciones aquí, Cristian Barcelli con Rubén Arteaga. Atención, Rubén. Atención, Rubén, que se estaba intentando meter por donde no le cabía el coche. Buah, lo de Rubén es brutal. Está haciendo un puñado carrerón de adelantamiento. Ahí trompea un poco, lo consigue. Menuda salvada. Casi sin perder tiempo, porque realmente venía Tony Santa Clara con el machete entre los dientes por ahí detrás y no ha conseguido acercarse lo suficiente, vamos. Ya se la ansia de querer adelantar, de querer estar ahí arriba, que nos puede hacer cometer algún pequeño error que luego nos cueste un poco más en la carrera. Sí, vamos a ver a Antonio Alonso, que tiene justo delante a Alberto Vicente, a ver. Intenta si por fuera. No, muy difícil. Pero bueno, se trata de eso, de ponerlo de nervioso al piloto delantero y intentar que cometa algún error, y si no, en recta con un rebufo, meter el coche en paralelo y. Exactamente. Simón O'Mill, no veas cómo está Simón O'Mill, de fuerte también, que ya le saca 6 segundos a Lisaso. Ya ves. Tenemos ahí ritmazo por Simón O'Mill. A otro integrante del equipo Plus Ultra Motorsport, José Valencia, P14. Muy pegado del piloto italiano Matteo Dentella. Y bueno, cada piloto en su batalla particular. Ya os digo que parrillas tan amplias, siempre tienes algún piloto con tu mismo ritmo, con el que poder disfrutar, ganar reposición, defenderla o lo que sea. Y volvamos. Bueno, esto ya tiene pinta de ser la última vuelta, ¿no? Sí, ahora enfocaremos ya al ganador, a Simón O'Mill, que seguramente va a ser primero por meta. Aquí tenemos el duelo entre Cristian Barcelli, Rubén Arteaga. Por delante, sí, por delante Musto. Está Musto, que no está tampoco muy retirado. Y vámonos ahí tenemos al gran ganador, Simón O'Mill. Pasando ya por línea de meta, Diego Lisaso segundo, Luc Musto tercero, Rubén Arteaga casi. Bueno, Cristian Barcelli entrará en cuarta posición si no le gana la posición Rubén, que entra quinto, sexto para Tony Santa Clara, Luis Pisciotto aquí entra también por detrás, Carlos Rodena se ha metido en una octava muy buena plaza, Alberto Vicente ha conseguido la P9, es muy buena carrera para Alberto Vicente. Sena Cecotto ha conseguido la décima posición y en perjuicio de Antonio Alonso, que se ve que ha tenido algún problema y va a entrar en décima posición. Diurka el 12, piloto de Fan Racer Team, ahí lo tenemos en cámara. José Valencia el 13, Nuno Miguel el 14. Pedro Magalláes también, Fabiano Cremacci, Alejandro Tomeno y Alexander Pavomenkov en P19. Bueno, pues ahí tenemos la vuelta rápida de Simón O'Mill, que ha conseguido un 59-0, increíble bajar tanto, o sea, habría conseguido con ese tiempo la pole position en la clasificación. Sí. Brutal lo de Simón O'Mill. Animamos a todos los pilotos que nos estén viendo, quien quiera participar en nuestros campeonatos, que se mida con este piloto a ver si lo bate, a ver si alguien es capaz de ponerlo en su sitio, porque plantarle cara. Le hemos puesto, yo siempre digo que realmente no se llama Simón O'Mill, sino que tiene un nombre, que un primer nombre que no suele usar,
lo solemos llamar enhorabuena Simón. Porque por el chat siempre se puede leer enhorabuena Simón, enhorabuena Simón, enhorabuena Simón, y yo creo que es su primer nombre real y no quiere decirlo. Bueno, pequeño warm up que tenemos en este circuito de Nustor, circuito sueco. Entre sesión y sesión. Sí, para un posible, bueno, para un posible descanso, un mínimo descanso de para ir a mear, beber agua y continuar con la sudada. Que los pilotos no nos olvidemos que están sudando de lo lindo, aunque haga temperaturas bajas, pero dentro del coche se pasa bastante calor. Son coches un poco antiguos, no tienen aire acondicionado, se puede poner el ventilador, pero bueno, al final repercute en el rendimiento del motor, y bueno, las ventanillas bajadas también te quita velocidad a punta, entonces mejor no llevar las manos por la ventanilla y nada, el casco, el mono, el cinturón, todo a bastante calor, el estrés, la tensión, todo afecta, el calor del verano. Ay. Y lo bien que nos lo pasamos. Ya te digo. Bueno, un saludo para Carlos Gallardo, que nos saluda también por el chat de YouTube. Sergi G nos dice Simón Misil, sí, es verdad. Buen top 10 para Hispania Sim Racers. Y nada, y un saludo para los dos que estamos en cabina, que se agradece, Sergi. Compañero de organización también nos echará un cable también comentando, retransmitiendo o grabando carrera o como pueda, y nada, un placer que haya pilotos o participantes de RRS que también quieran ayudar de la manera que sea, colaborando, de sea participando en carreras, sea ayudando a la gente que tenga alguna duda en Discord, sea yo que sé, dando un retweet en Twitter o dando un like en YouTube o donando algo en la web de RRS o como sea, de la mejor manera que podáis, siempre es de gran ayuda. Voy a ver si puedo poner la voz brillante ahora, ya que estoy un poco más caliente en cuanto a hablar. Sí, hombre. Y bueno, se está formando la parrilla ya. A ver, me he traído tres mecheros y no enciende ninguno. Es malo fumar. Ya. Contamina los pulmones. Y ahora con el coronavirus, con la que está cayendo, mal vamos, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues. Dice Sergi que mañana está en la handbag. Sí, no, mañana la handbag, recordar, se ha cambiado de día, empieza el lunes siguiente, el próximo lunes, quiero decir, en la handbag trophy con los GT2. Mañana empieza la Corona Champ, campeonato. Atención, porque vamos con el semáforo en rojo. Bueno, sí, luego lo comento, lo del Corona Champ. Bueno, y ahí tenemos ya Sena Cecotto, que sale en primer lugar. Alberto Vicente segundo, Carlos Rodenas tercero. Vamos a ver esta primera curva. Esperemos que no haya grandes perjudicados. Ya tenemos la primera salidilla de pista por ahí, pequeñita. Sena Cecotto. Vemos ahí un paralelo también. Por ahí vemos bastante pelea. En este tramo de circuito es bastante difícil adelantar y todo el mundo va a arriesgar todo lo que puede. Va brutal las cámaras fijas en esta primera vuelta. Vemos como hay mucho intercambio de posiciones en el grupito de delante. Wow, un pequeño toque ahí o un pequeño trompo. Y bueno, de momento, wow, vaya adelantamiento que hemos visto ahí. Me parece que era Luc Musto el que le metía el coche a Cristian Barcelli. Y Mano Mir metiendo coche y ha adelantado a dos de golpe en una tacada.
en el sacacorchos, la curva está con gran desnivel que hay al final del circuito, entre la 13 y la 14. Ahí, ahí, freeway, paralelo, madre mía, no hay, no cabe ni una. No hay descanso, no hay tregua. Ya te digo. No hay tregua. Y vemos también a Tony Santa Clara muy cerquita de Carlos Ródenas. Sí, el piloto de Hispania Sim Racers, en tercer lugar, defendiendo esa tercera posición que le da claras opciones de estar en el podio. Y un paralelo aquí en la horquilla también entre Rubén Artiaga y Omil, creo que es. Creo que es Luis Peixoto. Peixoto puede ser, sí, sí. En nueva batalla entre estos dos pilotos que se han invertido. Llevan la misma skin y no sé identificar cuál es cuál. Sí, realmente intentamos siempre que todos los campeonatos no se repitan skin, pero bueno, esto al ser un monomarca, ya sabéis que disponíamos de poca skin y han tenido que repetir algún. Complicado, algún piloto, complicado. Sí. Bueno, Simón Omil ya lo tenemos en séptima posición. Bueno, ojo, aquí también. Justo por detrás casi de Rubén Artiaga, y lo va a tener bastante difícil de adelantar. Rubén no se lo va a poner nada fácil. Y casi hemos visto un paralelo de tres. Tony Santa Clara también batalla con Carlos Ródenas. Va a batallar en mucho intercambio de posición, incluso en la parte de delante Senna Cecotto se ha ido un poco por fuera y ha perdido tres posiciones. Ha sido relegado a la cuarta posición. Y cuando vemos a Rubén Artiaga nuevamente, esta batalla que parece repetida. ¡Uy! Choque mínimo con, lástima, con Luis Peixoto por el culete y toca remontada. Sí, se ha visto perjudicado Rubén en esta ocasión. Bueno, una lástima y seguramente remontará bastantes posiciones. Bueno, todos los pilotos ahora en línea, está en recta de meta. Sí. Está haciendo muy buena carrera Rubén. Lástima de esa desestabilización que ha tenido en ese tramo de curvas. Y vemos Tony Santa Clara en tercer lugar, muy cerquita del parachoques trasero de Carlos Ródenas. Ahí en la pelea que no ha cesado. Y Luc Musto también, por su parte, en un buen duelo con bastantes coches de más por delante. Entre Omil, Peixoto y Lisaso, que están todos muy juntitos. Pues sí, Tony Santa Clara está, lo vemos por ahí. Ha habido Luis Peixoto. Sí. Eso iba a comentar, ha habido un trompo ahí antes del sacacorchos. Sí, Luis Peixoto, que se ve que ha tenido algún problema con Diego Lisaso, y creo, me ha parecido ver que Luis Peixoto estaba esperando a Diego Lisaso. Como siempre recomendamos desde las normas también, que si le provocas un incidente, al final un fallo lo podemos tener cualquiera, pero si se le perjudica a otro piloto, bueno, lo más correcto es ceder la posición y continuar con esa batalla. Es Simón Omil ya en quinta posición. Se vio beneficiado por el incidente que tuvo Rubén Artiaga y ha ganado la posición, también ha superado a Luc Musto y ya está muy pegado de Senna Cecotto, el cual le abre. Atención, que Simón recupera otra posición, sí, más. Le abre la puerta a Senna, limpiamente, sabe que es un piloto mucho más rápido y intentará pegarse al culo de Simón para no perder muchas posiciones. Ahora es con Rubén Artiaga, está justo detrás de Tiurka Bañares, el piloto de Fan Racer Team, dos guerrilleros, dos vikingos, los cuales nos pueden ofrecer un muy buen espectáculo. La verdad, Diurka está haciendo un carrerón y Diego ya está en décimo lugar. Diego, perdón, también muy pegado a Luis Peixoto. Sí. Bueno, yo creo que Diego y Luis seguramente remontarán a algunas posiciones. Vamos a las posiciones delanteras, a los tres primeros pilotos. Está Alberto Vicente liderando esta carrera. Carlos Ródenas en segundo lugar, el piloto de Hispania Sim Racers. Y ahí tenemos a Tony Santa Clara muy pegado de estos dos pilotos, intentando ganarle la posición, colocarse en primer lugar y optar al podio.
a falta de que venga Simon O'Mill, que ya lo está alcanzando. Sí, este grupo de tres se va a convertir en un grupo de cuatro. Ya está ahí. Ya los ha alcanzado. Ya los tiene. Ya ha venido el tiburón y se lo va a comer a todos si no. Sí, paralelo entre Cristian Balseli y Sena Cecotto. Le gana la posición. Ahí. Sí, le gana la posición Cristian Balseli, se toca mínimamente y bueno, sin mayor perjuicio para nadie. Cuando el roce hace el cariño. Vemos a Rubén poniéndose muy difícil también a Diurka. Diurka va a tener que defender bastante bien esa posición si quiere defenderla. Y quedémonos con Simon O'Mill, que tiene ya a su colega Tony Santa Clara. Gran batalla la que podemos ver aquí. A ver, Tony, lo que aguanta. Sí, a ver si es capaz de defender bastante, por lo menos, para darnos una carrera emocionante. Bueno, y cuidado, con aquí hay un grupo liderado por Senna, seguido de Antonio Alonso, Alejandro Tomino, Diurka. ¡Guau! Está bonita la cosa. Por detrás viene también Rubén Arteaga muy fuerte, Alberto Lacharini, Mateo Dentela. Bueno, ahí se va recto Senna, que ha tenido un problema en la frenada. Recordar que estos coches bloquean con muchísima facilidad, no tienen ABS, y el tema de bloqueos aumenta considerablemente la distancia de frenado. Sí, Senna, que ha tenido bastantes problemas en esta carrera, se ha visto rezagado de la primera posición a la decimotercera, el pobre. Buah, paralelo entre Diurka y Rubén, dos guerrilleros, como estábamos diciendo, dos vikingos. Este circuito tan revirado, lo bueno que tiene, que cuando le ganas el interior a un piloto, en la siguiente curva te toca el exterior, y en la siguiente el interior, y en la siguiente el exterior. O sea que se pueden alargar muchísimo esos paralelos. Sí, la verdad, tiene bastante emoción este circuito en cuanto a adelantamientos. Parecía que no, parecía que iba a ser un poco demasiado estrecho quizás, pero se están viendo unos duelos bastante disputados. Fíjate, en el grupo de cabeza tenemos a Simon O'Mill, a Tony Santa Clara y un poco más delante ya Carlos Ródenas y Alberto Vicente. Alberto Vicente aguantando como un campeón ahí en primer lugar. Carlos Ródenas haciendo un carrerón en ese segundo lugar. Y aguantando muy bien todos. Todo el grupo está aguantando de lujo. Y vamos a ver, porque Tony está guardando esa tercera posición, pero Simon O'Mill sabe que todavía quedan 20 minutos, 21 minutos ahora mismo, y tiene tiempo de sobra para ganar esas tres posiciones. A ver, Alexander Pamenkov y Luis Pisciotto han tenido ahí un percance. José Valencia está ahí casi en paralelo con Nuno Miguel, el piloto portugués. Ahí tenemos a Luis Pisciotto, lo hemos visto hacer una maniobra un poco dudosa, diría yo. Pero bueno. Y Tony Santa Clara, que ha pisado un poco la gravilla por ahí, intentando defender y a ver si puede adelantar a Carlos Ródenas. Están ahí muy compactados en el grupito y aquí va a salir una carrera muy bonita, la verdad. La batalla entre Rubén Arteaga y Diurka y cuidado, Tony se va fuera. Le acaba de adelantar Simon O'Mill. Tony ha tenido un pequeño off track, ¿no? Y Simon, correcto, ha aprovechado perfectamente la ocasión. Cuidado con Simon, que le va a plantar el coche en paralelo a Carlos Ródenas y le gana la posición. Wow. Simon ha traccionado muy bien en esa última curva. Cuidado que no se vaya a Ródenas, salvada de Carlos Ródenas, espectacular maniobra y salvada de manos. No, es Simón el que está tercero. Ah, es verdad, es Simón, sí. Que como llevan la misma skin, no sabes cuál es cuál. Sí. Bueno, y Luc Musto, que se ha unido a este grupito ya de 5, tiene ya. Y espérate que no sea de 6. Cristian Balseli viene por ahí también bastante fuerte. Cuando vemos la batalla por la primera posición entre Alberto Vicente y Carlos Ródenas. Espectacular carrera la de Carlos Ródenas.
y nuevamente Simon Mir ya muy pegado al piloto de Hispania Sim Racers, a pesar de esa maniobra salvada que ha tenido. Vamos a ver si. Un momento aguantando el interior, ahí está Carlos Ródenas, claro, aguantando. Paralelo por el exterior, muy difícil la maniobra por el exterior, yo diría que no va a tener ventaja. Acaba de adelantarle, la acaba de hacer, no sabemos ni cómo, pero lo acaba de hacer. Exagerado lo de Simón. Posible retener mucha vuelta a este piloto. Y bueno, ahora Tony Santa Clara se dispone a defender esa cuarta posición a Luke Musto, que no está nada fácil, ya que el piloto inglés viene muy rápido y mejorando los tiempos de Tony. Sí, Luke con mucho ritmo, ha conseguido acercarse al grupo de cabeza. Y Simon Mill ya está acosando, sí, metiéndole aquí el morrito por un lado y por el otro, a ver si ya le intimida a Vicente. Cuidado, va a coger el exterior, no creo que tenga muchas posibilidades de adelantamiento, más sí de intimidación. De hecho, pues sí, lo va a hacer, lo acaba de conseguir. Consigue poner nervioso a Alberto Vicente y efectivamente Simon Mil intimida mucho cuando lo ves por el espejo retrovisor. Se lo diga. Aparte que ahí parece que como que tracciona más en al final de la curva, ¿no? Y como que le puede consolidar el adelantamiento. Primera, esa primera curva es doble curva, ¿vale? Son dos curvas. Entonces, si coges la trazada ideal es la exterior. Los pilotos para defender cogen la interior. Entonces, Simon Mil, como gran piloto que es, pues lo sabe, coge el exterior para que el otro piloto coja el interior y así traccionar. Y de hecho ha ganado ahí ya dos posiciones. O sea, ha hecho. Lo suyo es meter el coche en el medio, ni en la interior ni la exterior. Bueno, pues nada, pues al final se ha quedado. Simón ya se está distanciando. Alberto Vicente en segundo lugar. Muy seguido de Carlos Ródenas, muy pegado. Tony Santa Clara P4. Luke Musto P5. Y vámonos con Alberto Lazzarini, que está bastante pegado a Diurca, el cual ha sido superado por Rubén Artiaga. Se adelanta. Atención a Carlos Ródenas, que intenta de interior. Vicente, no sé, sí, su Alberto nombre. Vicente, Alberto Vicente. Alberto Vicente, perdón. Ah, pero es que no cabe ni un alfiler entre los cuatro coches, o sea, van pegadísimos. Van pegadísimos, sí. Brutal, y todavía quedan 15 minutos, estamos a mitad de la segunda carrera. ¿Recordáis? Está Tony Santa Clara ahí también intentando a ver si hace como los buitres y aprovecha. Sí, está al acecho. Sí, y bueno, es un grupo ya de por lo menos 6 coches ahí. Wow, todos se tiran para el exterior. Ya me parece que han aprendido la lección y están trazando por el sitio. Y sí, todos intentan hacer lo que hace Simon Mil, aunque es bastante difícil de conseguir lo que él consigue. Porque Simón ya son muchas manos y mucha experiencia, creo yo. Bueno, ahí vemos el coche de Diego Lisaso bastante dañada, la parte frontal, el morro de ese BMW está totalmente arrugado, cuando está muy pegado de Mateo Dentela y peleando por esa P12. Cuidado con Luke Musto también, cerrando este grupito sí. De cabeza. Vaya carrerita estamos teniendo en este grupo. Este grupo, la verdad, está dando mucho espectáculo. ¡Uy! Se va allí. Cuidado con ese 3-Y. ¡Wow! Ese piloto. ¡Uy! Accidente. Sí, plena recta. Ha habido un piloto que se ha comido el muro y ha trompeado. Esperemos que sí. Mayor Musto, ¿no? Problema. Yo es creo Musto. Que sí, yo creo que ha sido Luke Musto. Lástima por él, estaba haciendo un carrerón. Había alcanzado el grupo de cabeza con ese ritmo bastante competitivo. Y una lástima por él porque estaba haciendo un carrerón. Cristian Marcelli ahora se coloca justo detrás de Luke Musto, el piloto que ha tenido ese incidente contra el muro y bueno, disputándole esa P8. Vamos a ver si Cristian Marcelli tiene el ritmo
para conseguir esa maniobra de adelantamiento. Cuando tenemos a Antonio Alonso ahí ya metido en el grupo de cabeza, Rubén Arteaga. Pequeño roce ahí con Alberto Vicente, justo antes de sacacorchos. Bastante apretada está la cosa aquí. Bueno, pues como decía al principio de la carrera 2, sí, mañana tenemos la Corona Champ, que empieza, será todos los jueves, 6 rondas con los WTCR 2018 y 2019. Tenemos un invitado especial, Mikel Azcona, aunque tampoco me gustaría dar mayor protagonismo al piloto del Cupra, que ya que tenemos también en pista, tendremos a Orlando Teleiro, a Luis de Gómez, a Sergio Núñez, a Sergio Ramos, pilotos portugueses muy rápidos en delantera. También tendremos a Diego Lisaso, Simón Omil, a Luc Musto, Antonio Alonso. Bueno, brutal el nivel que vamos a tener en la Corona Champ. Brutal, o sea, lo de mañana va a empezar un campeonato que va a ser exagerado en tiempo y esperemos que sea digno del espectáculo, ¿no? Bueno, contando con Mikel Azcona también, un gran piloto de la WTCR, la verdad es... Sí, realmente estamos muy orgullosos de que haya aceptado la invitación por parte de RRS y... Pero bueno, creo que ya participó con nosotros en alguna carrera y en esa ocasión tuvo algún problema con las suspensiones y quedó en sexto lugar. Ya volvemos a repetir que habiendo pilotos como Orlando Teleiro, Simón Omir, Diego Lisaso en pista... Y tenemos mucho nivel, mucho nivel. O sea, hacer un top 10 mañana va a ser casi igual de complicado que aquí o incluso más. O peor. O incluso más. El Corona Champ se caracteriza por, bueno, es organizado en colaboración con Race Rumors Portugal, RRS, Race Rumors Spain y Race Rumors Portugal, y se caracteriza por 6 rondas en circuitos asiáticos con los WTCR. Va a ser una pasada, circuito, algunos muy nuevos que han metido Race Rumors hace poco, pero circuitos realmente apasionantes, vamos. Ahora me parece que faltaría poner algún circuito italiano y alguno de aquí de la tierra. Pero bueno, ahí es donde inició todo, en Asia. No sé si ayer, el otro día leí algo de Daytona, no sé lo que será lo próximo. Realmente creo que no han sacado las notas de desarrollo del 2020, sector 3. Cuando sí nos tenían acostumbrado a saber sus planes y... Sí, y bueno, lo de Daytona había visto imágenes. Yo había visto imágenes. O sea que ya está casi sí, eso. Sí, sí. Cuidado, doble paralelo. Tenemos aquí en cuarta, quinto lugar y en sexto y séptimo Rubén Arteaga y Alejandro Tomeno. Uy, 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 uy. Toques por ahí. Buah, muy al límite y... Y volvemos con Antonio Alonso, que no consigue adelantar a Alberto Vicente. Se le está poniendo bastante difícil el piloto español Alberto. Parece que se ha dispersado un pelín aquí ya el grupo. Están un pelín más lentos que entre el segundo y el tercero. Bueno, pues información de primera mano. Nos dice Diego Lisaso, que está por el chat, que rompió la suspensión en la segunda carrera, en esta carrera. Lástima. Sí, lo hemos visto con la parte frontal totalmente dañada. Sí, se estaba haciendo muy buenas carreras. Ese BMW y sí, realmente Diego Lisaso siempre opta al podio e incluso a ganar cualquier carrera que se disponga. Y una pena que no haya podido terminar esta carrera 2, porque hubiera estado ahí en la crema si no llegase por ese incidente. Uy, atención ahí en la primera curva que vemos ahí entre el quinto y el sexto. Buah, aquí como te despiste un poco, como intentes subir. Hay mucha acción en pista. Sí. Uy, y se va Alejandro Tomeno. Se ha accidentado después de ese cambio rasante que hay. En esa curva 3, creo que es. Efectivamente, como pierdas
algo de concentración, yo qué sé, intentando subir el volumen de la radio o lo que sea del coche, al final te pasan 3 o 4 y... ¿Aquí no puedes prestar atención a otras cosas que no sean la propia pista? Nada, nada. La música se escucha en otro momento y dentro del coche es mejor concentración al máximo, porque ya estáis viendo que eres superado por 4 o 5 coches y tienes el más mínimo error. Bueno, vemos a Rubén Artiaga que está remontando posiciones. Le da un pequeñín toquecito de nada a Alberto Vicente, perdón. Y ahora intenta el interior. Wow, muy difícil. Yo creo que hay curvas en este circuito que es mejor, la mejor trazada es la exterior, ya que te... Pues espérate, espérate, a ver, no le aguante, no va a aguantar. Incluso casi le adelanta el otro coche de Mosto. Cuidado que viene por detrás Luc Mosto, efectivamente, se ha unido a esta pareja, ahora es un trío. Y no se sabe quién se va a quedar con esa quinta posición que actualmente tiene Alberto Vicente. Atención, lo va a intentar ahora. Aguanta el rebufo ahí bastante bien por el exterior que quiere meter el coche. Intenta emular a Simon O'Mill, pero de momento no consigue. Muy cerca ahí en la curva 3-4. Ahora por la 5. La 6, la subida al bache este. Bueno, y Cristian Barcelli que supera a Luc Mosto, el cual se ha abierto demasiado en esa curva, y el piloto italiano de Racing Gears Italia consigue esa séptima posición. Cuidado con Rubén Artiaga, que continúa esa batalla con Alberto Vicente. Están muy finos algunos pilotos, sobre todo estos italianos que van bastante bien. Lástima la primera carrera que han tenido esos problemas, pero están bastante fuertes. Bueno, cuidado con Luc Mosto, que supera a Cristian Barcelli, el cual ha pisado un poco el césped y se ha beneficiado de ello el piloto inglés. Y continuar de Rubén Artiaga intentando adelantar y conseguir esa quinta posición. Se le está poniendo realmente difícil a Alberto Vicente, haciendo muy buena carrera. Ahora intenta buscar otra trazada distinta. Ahí está intentando el interior. Difícil ahí, como decíamos. A ver si puede aguantar el exterior en esta curva. Va a ser bastante complicado. Intenta hacer la contratrazada, una trazada diferente al piloto que tiene delante, aunque es muy difícil en este circuito, como hemos repetido en multitud de ocasiones. El adelantamiento del circuito sueco son circuitos muy estrechos, ya lo estáis viendo, no paran de haber curvas, no hay ninguna recta, incluso la recta de meta, esta recta es bastante corta, y con el poco rebufo que tienen estos coches no están ni consiguiendo adelantar aquí. Muy difícil las carreras estas de turismos, son mucho de grupo, de contacto y de trenecito o serpiente, como llamas tú. Sí, pues aquí con Cristian Barcelli y Alberto Lacharini, de los dos pilotos italianos, se acaban de unir también al grupito. Ahora son 5. Ahora lo va a intentar por el interior. No le es factible, le ha cerrado la trazada muy bien Alberto Vicente a Rubén Artiaga. Pero ojo, porque Luc también está otra vez ahí, ¿eh? Luc, que como no le adelante Rubén a Alberto Vicente, está ya intentando adelantar. Ahí peligran las posiciones, peligran mucho. Veíamos ahí una salida de pista también después del sacacorchos, el coche dañado. Sí, ese será un doblado o algo. Y bueno, en esta ocasión, en esta segunda carrera, vemos a Pedro Magalláes, que no ha tenido mucha suerte y se ve que ha dañado el motor o algo, y está en último lugar. Una pena, porque ha hecho muy buena clasificación y muy buen comienzo de la primera carrera. Ojo, Rubén, que va a volver a intentarlo. Yo creo que aquí va a hacer alguna estrategia nueva.
parece que se intenta aguantar ahí detrás de momento por el peligro que le está dando Lumus todo aquí detrás. Son vueltas complicadas para él porque ruedan muy muy juntitos en el mismo grupo. Buah, es que van los cinco pilotos extremadamente pegados. Quizá Alberto Lacharini se distancia un poco, pero estos tres pilotos están aquí, Alberto Vicente, Rubén Artiaga y Luc Musto, cogiendo rebufo los unos de los otros. Y bueno. Atención porque va por el exterior. Ojo, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí se parece que el paralelo cogido, se tienen que respetar la trazada del uno y del otro. Y efectivamente, Rubén Artiaga parece que consuma esa quinta posición. Uy, madre mía, madre mía, madre mía. Y cuidado con. Ahí viene Luke. Con Luke, que no se lo va a poner nada fácil a Alberto Vicente. El pobre está luchando con uñas y dientes ahí como realmente puede y haciéndolo muy bien, ¿eh? En los últimos compases ya de la carrera, que estamos con todos muy nerviosos y muy cerca todos y cada uno ahí intentando pues llegar, ¿no? Ganar la posición que sea o sí. La manera que sea ya, porque exactamente. Buah, brutal, Cristian Balselli ahí con también pilotos, con sí, un sí. Paralelo, casi en paralelo, sí, en paralelo diría yo. Sí, sí, por fuera, exterior. Por fuera. No lo aguanta muy bien. Ahí vemos un doblado que se está apartando lo mejor que puede sin molestar a los pilotos que están en batalla. Buena tarea de ese doblado. Sí, realmente siempre decimos que este doblado, ¿no? Darle prioridad a los que están en batalla. Si son los pilotos doblados los que están en batalla, el piloto que los va a doblar debe de respetarlos bastante. Ojo, ahí también vemos un interior de... Bueno, se ha quedado en nada. Cristian Balselli. Estaba intentando ahí batallar por esa posición. Antonio Alonso, que se dispone también a arrebatarle a Carlos Ródenas esa tercera posición que le daría lugar al podio. Muy buena carrera para Antonio en ese cuarto lugar. Y vamos a ver la frenada de esta primera curva. Si no bloquea a nadie y se va recto. Pues de momento parece que no le va la posición, estaba muy cerquita. De momento no. Sí, sí. Ahí como la atrás. ¡Oh, atención! Ese toque. Eso se va a tener que investigar, yo creo. Bueno, pues Luc Musto también ahí intenta arrebatarle esa sexta posición a Alberto Vicente. No sé qué he visto ahí, no sé si ha sido. Yo creo que era un doblado, no sé. No lo sé, no lo sé. Bueno, pues ya falta de 45 segundos para que la finalización de esta segunda. Atención a Luc Musto, ojo. Que viene empujando mucho, Por fuera se quería meter, pero no es muy fácil ahí en esa curva. Balselli también en su batalla personal contra Musto. Tanto sí, grupito ahí. Yo creo que vamos a enfocar ya al claro ganador de la carrera, Simón Mil, que se distancia 12 segundos de un Tony Santa Clara que realmente no ha dado mucho espectáculo en pista también. Tony Santa Clara haciendo grandes carreras, como nos tiene acostumbrados. Antonio Alonso terminará en tercer lugar. El piloto de Racing Gas. Ojo Luke, que se coloca en paralelo en la horquilla. No, ha perdido posición. No la ha podido aguantar. Bueno, Carlos Ródenas cuarto lugar, Rubén Artiaga quinto, Alberto Vicente defendiéndole la posición ahí como puede a Luc Musto, que ya va a intentar todo lo posible para arrebatarle. Yo creo que aquí ya está todo el pescado vendido, ¿eh? Cuidado, que viene fuerte Luke. Le cierra a Alberto Vicente, le cierra como puede ya. Y bueno, buena carrera la que hemos visto. Luc Musto en séptima posición. Alberto Lacharini ha llegado al octavo. Cristian Balselli el noveno. Mateo Dentela el 11. Diurca el. No, Mateo Dentela el 10. Diurca el 11.
Senna Cecotto el 12, Nuno Miguel el 13 y Pedro Magalhães el 14. Bueno, muchas bajas de muchos pilotos, ya os digo que muy técnico este coche con el tema de las frenadas, se bloquea muy rápidamente, no tiene ABS y bueno, esta segunda carrerita de 30 minutos tienen que conservar algo de neumáticos los pilotos. Pues muy apasionante la carrera, está muy bien. La verdad, muy buen trabajo, mucha limpieza hemos visto. La verdad que incidente así, ningún incidente masivo, ¿no? Ningún toquecillo ahí hemos visto por ahí que es por la categoría que es y los circuitos que están siendo, la verdad es que los toques son casi normales, pero sí, siempre recomendamos a los pilotos que hayan visto algo ilegal, por favor, reclamarlo y se aplicarán las normas, la organización le explica a los pilotos para que todos podamos aprender, mejorar y bueno, ahí tenemos la tabla de clasificados. Cuando Simon Mir también se ha llevado la vuelta rápida con ese 58-9, ha bajado del 59, brutal. Bueno, más o menos con clasificación, ¿eh? Más o menos. Vemos ahí a Racing Guts del equipo de Antonio Alonso que consigue grandes posiciones. Hispania Sim Racers, Carlos Rodenas ha conseguido buena posición. Rubén Arteaga al final se ha metido en quinta. Buena carrera. Y los tres pilotos de RHI, Racing Hearts Italia, en P8, P9 y P10. Y sí. Lo de Simón no tiene nombre, ¿eh? Simón tiene, claro, han dicho por aquí Simón Misil. Enhorabuena a Simón, vamos. Realmente se llama Edu, ¿vale? Eduardo. Pero yo creo que no, ese no es su nombre real, yo creo que es enhorabuena. Bueno, pues nada, pues vamos a ir cortando la retransmisión. Recordaros que mañana tenemos un comienzo de campeonato brutal. Nada más viendo los nombres que hay inscritos y que veremos en pista mañana, va a ser digno de ver y un espectáculo bastante lindo. Y nada, lo de mañana son dos mangas de dos carreras, de una de 20 y otra de 25, con parrilla invertida también de los 10 primeros. Tracción delantera en este caso, en esta ocasión tenemos los VTCR del 2018 y 2019. Y nada, me gustaría agradecer a todos los que hayan estado participando en el chat, todos los que nos hayan visto en directo y no los que nos vayan a ver en diferido, que esperemos que disfrutéis del maravilloso espectáculo que nos han ofrecido los pilotos, que siempre lo digo, son los principales protagonistas de este show. Gracias a todos los pilotos por la participación, si no sería posible organizar nada. Y bueno, y RRS, Race Room Spain, se basa en la colaboración y la buena actitud de todos los pilotos y participantes. Y nada, Esteban, ¿algo que decir? Bueno, preguntarte, ¿qué carrera vienes después de este campeonato? En este campeonato. Esta es la quinta ronda de la Funny Cup y ya la sexta ronda, que es la ronda final, es North Life, ¿vale? En vez de dos carreras, dos mangas, será una carrera de 50 minutos y no tiene desperdicio. El próximo miércoles tenemos una cita aquí a las 9:30 con estos picharracos de pilotos en un circuito mítico como el trazado alemán, el camino de cabras, como le llaman mucho, y el trazado espectacular que tienen allí en North Life. Y bueno, y yo espero que sea del agrado de todos, por parte de tanto de los pilotos como de los espectadores, que vamos, que no va a tener ningún desperdicio la ronda final el próximo miércoles a las 9:30 de la ronda final de la Funny Cup. Bueno, pues por mi parte, un saludo a todos los espectadores y muchas gracias por vernos. Venga, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.